¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues qué bueno que andamos eh, de este lado, qué bueno que andamos por acá, porque hoy, pues estamos nuevamente aquí, ya saben, <coughs> viernes de The Room, y la idea es platicar, continuar un poco con la, con la sesión que tuvimos la, la semana pasada. Si ustedes recordarán, estuvimos platicando sobre relaciones públicas, estuvimos platicando sobre cómo desarrollar estas, estos procesos de relaciones públicas con storytelling. Y la verdad es que estuvo tan interesante que no quise, que no quise eh, abordar una sesión de dos horas, casi casi. Entonces me enfoqué más que nada en una sesión de 40 minutos para hoy cerrar con otra sesión de 45 minutos. Vamos a retomar un poquito lo que vimos la sesión pasada para que no estén perdidos, para que estemos más o menos en el entendido de qué estábamos hablando y y básicamente una, una pequeña recapitulación de lo que estaba sucediendo anteriormente, pero lo importante es que esto es una continuación de simplemente lo que sucedió la vez pasada. Algo sobre, eh, digamos, pues simplemente las segundas partes. Y eh, ya entrando en, en materia, lo que quiero es hacerte una recapitulación de lo que platicábamos para poder empezar a desarrollar una estrategia de relaciones públicas. Hay que entender que la mejor forma de, de llegar a nuestra audiencia es asegurarnos de que ellos se queden con el mensaje. ¿Y cómo generamos eso? A través de la recordación. Lo peor que podemos hacer a la hora de, de hacer una estrategia de PR, de relaciones públicas, es simplemente tirar datos, información, lo que antes sucedía con los brochures, el brochure de, de los... 90s de los 2000s era un folleto que mandábamos a imprimir porque no había webs, porque no había este internet, porque no había páginas así ton, tan fácil de desarrollar. Entonces simplemente mandábamos o regalábamos en las ferias. No sé si si tú eres de mi generación, pero en las expos, en las ferias estábamos con un bonche. Los vendedores estábamos con un bonche de de brochures y los íbamos entregando con la tarjeta de presentación engrapada. Y esa era la forma de hacer marketing. Entonces salías literalmente, era genial eso, salías literalmente con una bolsa de cartón con 200 brochures y llegabas a la casa o a la oficina a empezar a revisar esto sí, esto no, esto sí y esto no. Hoy en día, bueno, ese, en ese entonces lo que se vendía era básicamente la empresa y el producto, qué hacía el producto, cuáles eran las credenciales de la empresa, pero eran datos, datos, fotos, fotos, información, información. Hoy lo que quieres es recordación. Y quieres generar esa recordación a través de algo que ya te hemos contado y algo que ya sabes qué es lo que manejo y lo que domino, que es el storytelling. A través del storytelling lo que tú vas a hacer es simplemente recordar un, eh, una información importante, este, estratégica, a través de una historia en donde tú vas a eh, embeber todos los. Este, todos los, los procesos y todas las, las cosas y las, las situaciones de una, de una empresa. Entonces, básicamente lo que, ya perdí, mi, ya perdí mis notas que tenía hoy, así es que, bueno, pues los duendes ya me jugaron una mala partida hoy. Regrésenme mis cosas, así hay que decirle a los duendes. En fin, eh, ¿en dónde estaba? Vamos a una recapitulación. La, la recapitulación es esta. Uno, es importante que cuentes una historia. Cuando estás hablando de relaciones públicas, la gente no va a recordar tu cara, no va a recordar lo que haces, no va a recordar quién eres, no va a recordar más que una historia. Y a través de esa historia vas a generar una cascada de eh, recordaciones importantes, las empresas, los productos, las situaciones, todo lo que corresponde a ese tipo de... Cosas o las cosas importantes que tú quieres generar, pero tienen que estar esas cosas importantes embebidas dentro de una historia. Segundo punto: long, short story. Long story, short. Eh, básicamente, eh, ¿por qué se llama long story, short? Porque es long story, short story, pero no me cupo y entonces se queda así más como recordación. Lo que quiero decirte es que tienes que preparar tus historias en dos aspectos que son sumamente importantes: uno es la historia larga. La historia en donde tú te puedes explayar, la historia en donde puedes en 10, 15 minutos contar sobre tu producto, sobre tu empresa, sobre tu industria y sobre tu ejecutivo que estás tratando de vender. Esas son las historias que tú tienes que contar. Segundo, tienes que contar esa historia en dos minutos, en un minuto, en 60, 120 segundos. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar del todo interesada en algo que no me interesa. Entonces, cuéntame tu historia en 60 segundos. Si me interesa, te daré oportunidad de que me la cuentes en 10. Si no me interesa, me voy, me doy la vuelta y tan amigos como siempre. ¿sí? Cuando tú lees una noticia en el periódico, lees el encabezado, lees el subtítulo o el tagline y si te interesa, sigue, si no, a otra cosa mariposa y nos vamos a lo que sigue. Entonces tienes que contar dos historias. ¿Dónde está el reto? Que hay gente que podemos contar historias de una forma más corta y hay personas que podemos contar una historia de una forma más larga. Así es que eh, el reto está en hacer el otro tipo de historia. Tercero, crea un catálogo de historias. Desde este momento te has convertido en un coleccionista de historias. Un coleccionista de historias es una persona que escribe, que recuerda que cataloga todas las historias de lo que sucede en la empresa, en su vida, de negocios, en, en todo lo que pasa. Y es capaz de, en una conversación simple y sencilla, ir a ese catálogo y sacar una historia o sacar otra, Produ reproducirla, este, contarla, eh, desarrollarla, etc. Desde este momento tienes que tener un catálogo de historias y saber contarlas. Cuarto, number telling. Si tú no cuentas números, si tú no dices números, si tú no especificas los números que tú puedes desarrollar y hacer, entonces estás completamente perdido. ¿Por qué? Porque eso va a generar credibilidad. Y cinco, resultados más emociones. Todo lo que estás desarrollando tiene que generar de cierta forma una emoción específica para poder continuar eh, con todo lo que estás desarrollando, contando, estructurando o haciendo. ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva, te voy a contar. Eh, bueno, por supuesto, tienes que tomar foto de esta, de esta pantalla. Y después necesito que tomes foto también de esta pantalla. ¿Ok? Esta es la fórmula en la que vamos a utilizar hoy ese proceso para contar historias. ¿Ok? Recuerda, esta es una fórmula que te va a servir para subir del escalón 0 al escalón 1, del escalón 1 al escalón 2. Cuando te vuelvas más experto en contar historias para relaciones públicas, entonces vas a necesitar unas fórmulas más sofisticadas si tú eres un experto en relaciones públicas y te dedicas a esto probablemente esto lo veas muy básico pero es, son ideas que van a asegurar que no se te olvide lo que te acabo de comentar entonces esto es donde tienes que tomar una foto en este momento y te voy a contar cómo se utiliza esta historia todas las historias me gusta a mí, eh, yo lo veo de una forma muy fácil, muy sencilla, contar las historias en tres actos. ¿okay? El primer acto es, lo vamos a llamar, la normalidad se rompe. ¿okay? Este no, es, no son los tres actos que has escuchado siempre si has tomado mis talleres, mis cursos sobre storytelling. Estos son otros tres actos ajustados. ¿Por qué? Pues, pues porque, porque, as, porque así me gusta y son mis cursos y eso es lo que yo hago. Y así de simple. Entonces, primer acto es la normalidad se rompe. Tú lo puedes leer de este lado. La normalidad se rompe. Segundo acto, lo vamos a llamar con nuestra experiencia. ¿Ok? Y tercer acto, la nueva normalidad. Entonces, tú tienes que escribir simplemente en tu cuaderno tres actos. Primer acto, la normalidad se rompe. Segundo acto, con nuestra experiencia, puntos suspensivos. Y tercer acto, la normalidad se rompe. ¿Estamos entendiendo? Bien. ¿Cómo se rellenan contestando ciertas preguntas o continuando con los textos que te voy a dar a continuación? Primer acto, la normalidad se rompe. ¿Cuál es el problema? Es decir, antes había una normalidad y de repente algo sucedió y se rompe. Te voy a poner un ejemplo. Antes los teléfonos, y si, no, si eres de mi generación, recordarás que los celulares tenían botoncitos. Y esa era la normalidad. Incluso habían unos... unos eh, Teléfonos magníficos que se llamaban Blackberry, que después Samsung y todas las empresas empezaron a copiar, a mal copiar, que tenían todo un teclado QWERTY en la parte frontal. Esa era la normalidad, hasta que llegó Apple, hasta que llegó el señor Jobs y dijo: La normalidad se rompe, se deshacen las teclas, se deshace el concepto. Y entonces rompió la normalidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchas teclas y él dice en una de sus conferencias más famosas donde presenta el iPhone eh, que la pantalla es muy pequeña cuando tienes unas teclas. Entonces tú puedes expandirla y utilizarla toda. Y además de que muchas aplicaciones no utilizan las mismas teclas. Requieren teclas específicas. Y entonces se rompe la normalidad. El señor Jobs rompe la normalidad. Es historia, son preguntas, son situaciones, son números. La normalidad se rompe. Lo que tú quieres presentar aquí es cómo esa normalidad se rompió gracias a tu empresa, gracias a, gracias a la industria, gracias al mercado, gracias a las situaciones, gracias a lo que estaba sucediendo. ¿Me entiendes? Perfecto. Vamos otra vez ahora a explicarte el segundo acto. Con nuestra experiencia, con nuestros productos, con nuestra visión, con nuestra idea, con nuestra experiencia. Lo que tú quieres mostrar es que tú sabes de qué estás haciendo, que, que tienes un camino recorrido, que no eres un improvisado, que tu empresa tiene la capacidad. Tienes que presentar la experiencia. ¿Ok? Los números. No olvides los números porque eso va a ser algo sumamente importante. Tercer acto. La nueva normalidad. Antes había una normalidad que se rompe. Tú presentas tu experiencia para crear una nueva y mejor normalidad, para que tú estés tranquilo. Entonces, la nueva normalidad se basa en la resolución de los problemas, los beneficios y mejoras, los indicadores clave de desempeño como resultan en estos beneficios, cuáles son los KPIs que y en qué niveles, en qué tasas se mejora. La gente y sus emociones. Acuérdate de enfocarte en las emociones. Ahora las personas son más felices. Ahora las personas pueden, este, pueden ver videos en una pantalla más grande. Ahora las personas este, pueden utilizar mejor eh, un teléfono. Ahora puedes tener tus, toda tu música en, un, en tu celular. ¿Sí me entiendes? Entonces... Esta es la forma en la que de una, de una manera básica, simple, sencilla, rápida, fácil, vas a poder crear una estructura de eh, relaciones públicas simple, sencilla, clara y sobre todo mecanizada. Este es un proceso, este es un modelo, este es, es un método eh, que te va a hacer las cosas más sencillas. Vámonos con unos ejemplos y esto es un poco lo que, lo que te quiero contar. Te voy a contar cuatro historias o cuatro eh, formas de presentar algo sobre relaciones públicas. Entonces te voy a enseñar cómo presento yo lo que es Azul Chiclamino. La normalidad es que cualquier empresa, lo que hace cualquier empresa, cualquier emprendedor, cualquier ejecutivo, cualquier directivo de una organización, hace una presentación a sus clientes, a sus socios de negocio, a sus inversionistas. Y lo que hace es un PowerPoint en donde está un script y un guión. Y eso es lo que se presenta. Lo que hacemos en Azul Chiclamino es romper esa normalidad y asegurarnos de que tú tengas un mayor control de todo lo que es la presentación, la información, la historia que tú estás contando, sin importar si tienes un PowerPoint o no, sin importar si tienes una computadora presente o no, sin importar si tienes una pantalla o, una, o un proyector enfrente. Cuando no lo tienes, entonces todo tu show se rompe. Con nuestra experiencia, con mi experiencia en lo que es contar historias, con mi experiencia en lo que es hacer presentaciones didácticas, con lo que es el desarrollar estructuras de storytelling específicamente para negocios, durante más de 20 años en ventas y durante más de 10 años en el mundo del storytelling, he logrado desarrollar una capacidad, una metodología, unos procesos interesantísimos y fáciles de adaptar, para que las personas puedan desarrollar un proceso de storytelling de negocios. La nueva normalidad es que los ejecutivos llegan ahora así, con las manos vacías, sin tener que cargar su portafolio con computadoras, con esto, para poder contar una historia vendible de negocios, una historia que está enganchada en las emociones, una historia que se convierte en una conversación suave, ligera, delicada, interesante, atractiva y no tanto una presentación agresiva que se muestra. El 50% de las personas que han tomado el taller han logrado desarrollar estas habilidades y han logrado incrementar sus ventas de una forma importante y significativa. El otro 50% está en proceso para poder desarrollar esas habilidades que ciertamente no son simples y no son sencillas porque tienen que ver con la personalidad. Y con la forma en la que estamos comunicando y la forma en la que estamos cableados durante hace mucho tiempo. Pero lo que hacemos es eliminar esa muletilla que se llama PowerPoint. ¿Te hizo sentido? Imagínate eso en una conversación para vender, relaciones públicas. Imagínate eso en un foro, relaciones públicas. Imagínate eso que acabo de contar en, una, en un desplegado de prensa. Imagínate eso que te acabo de contar para vender. ¿Me comprarías? Todo porque está estructurado bajo este guión o esta, este proceso. Te voy a contar otra historia. Y esta es una historia real de uno de mis, de mis clientes en donde pudimos desarrollar algo súper, súper, súper interesante. Lo que sucedió es en la primera normalidad de la forma en la que las empresas, este, pues cuando alguien está interesado en una empresa, hay un acercamiento y hay una parte conversativa. La parte conversativa se convierte en, eh, pásame los estados de cuenta, identificación de estados financieros, análisis de cómo están los ingresos, las ventas, los costos, cómo están los procesos, qué tan sana es la organización y todo esto es una cantidad de papeles que van y vienen, que van y vienen y se revisan con despachos internacionales de abogados con despachos internacionales de, eh, de financieros con despachos que se encargan en la compraventa y esto es carísimo y esto es evidentemente tardado y es un proceso la normalidad se rompe cuando tú empiezas a contar la historia en lugar de empezar a mandar toda esa información que alguien tiene que revisar lo importante es el desarrollo de una historia que cuente la historia financiera, la historia de los procesos, la historia del negocio, la historia de una forma conversativa y menos a través de números y papeles y documentos y estados de resultados. Con nuestra experiencia lo que logramos es ayudarle a estas personas a que se cuenten. Tres, cuatro, cinco historias interesantes, importantes. Uno, sobre la empresa, el conocimiento de la empresa, profundidad y sus resultados. Número dos, sobre los ejecutivos que han creado esa organización. Número tres, sobre la industria en la que están trabajando. Y número cuatro, sobre los productos que venden. Cuando se desarrolla ese storytelling, entonces se genera una mejor empatía con los compradores y los vendedores. Se pueden desarrollar nuevas iniciativas, se puede acelerar el proceso para entender. Claro, después del análisis de todos los documentos, la forma en la que ciertos números específicos hay que darles una revisada o un ojo más profundo para entender por qué son importantes. La nueva normalidad es contar historias sin tener que tener todos los apoyos visuales, sin tener que tener todos los apoyos eh, de la documentación pesada. ¿Por qué? Porque esos no los puedes llevar a una comida, no los puedes llevar a una reunión, no los puedes llevar a todos lados, no los puedes presentar de una forma fácil, rápida y dinámica. Y lo que queremos es una nueva normalidad en donde este tipo de relaciones se lleven a un nivel adicional de empatía emocional. Y esto va a permitir que las personas y las empresas hablen a nivel humano y no a nivel corporativo, generando una mayor confianza generando una aceleración en todos los procesos comerciales y entonces la venta de un startup va a ser mucho más fácil, más rápida y más sencilla. ¿Entiendes más o menos cómo funciona este proceso? Lo que estoy tratando de hacer es venderte la idea de que a través del storytelling utilices eh, estas herramientas para vender tu startup o vender tus ideas o vender lo que tengas que vender. Pero esto es súper, 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 súper importante. Te voy a contar otro ejemplo. Otro ejemplo es bien interesante y este es un poco más a nivel persona, a nivel tú y yo, porque estamos hablando de este grandes. Recordarás que de este lado tenemos a los grandes corporativos, a las empresas familiares, es como les hablas con respecto a los startups y a la venta de empresas, pero a las empresas, a las personas, a los, al, al tú y yo, cómo les hablo. Bueno, pues te voy a contar que la normalidad es que el 80% de las personas quieren, diagonal, queremos escribir un libro. El 80% de las personas. Seguramente tú eres una de esas personas que quiere escribir un libro. Seguramente lo has intentado. Casi el 90% de las personas no puede escribir un libro. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas, porque la vida pasa, porque la familia, las hijos, los hijos... Lo que queremos es en Azul Chiclamino romper precisamente esa normalidad. Y lo que hemos desarrollado es resolver ese problema. Incrementar la asertividad de lo que tú vas a poder tener la capacidad de, de escribir tu libro y publicar tu libro. La nueva normalidad es: escribe tu libro de forma efectiva. Con mi experiencia en lo que es escritura de libros, con mi experiencia en lo que es el desarrollo de storytelling, con, lo que, con mi experiencia en el, el coaching, yo lo que hago es ayudarte a través de tres talleres a que escribas un libro, a que lo diseñes y a que lo publiques de una forma fácil, efectiva, dinámica, entretenida, emocionante y sobre todo efectiva. La nueva normalidad es que no es difícil escribir un libro si tú sigues un proceso. No es difícil escribir un libro si tú puedes seguir un proceso. La, lo importante son los beneficios y las mejoras. El 80% de las personas que empiezan ese taller terminan escribiendo un libro y publicándolo, a diferencia de las personas que anteriormente en un 90% no podían publicar. ¿Por qué sucede? Simplemente porque, ¿qué sucede con el restante 20%? No tenían el interés completo, no le pusieron las, el entusiasmo, no siguieron las indicaciones y simplemente no tenían el interés profundo de escribirlo. ¿Me sigues? ¿Qué pasa si esa historia la escribo yo en un guión y la mando a una columna o la mando a un infomercial en televisión o la mando a un, eh, a alguien, a una red social, para poder contar esa historia? La historia está estructurada precisamente bajo una normalidad que se rompe, una experiencia y una nueva normalidad a la cual yo te quiero llevar. ¿Me sigues? Cuarto punto, porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a platicarte, te voy a platicar sobre un nuevo emprendimiento. Tú has creado un nuevo producto, tú has creado una nueva empresa, tú has creado una nueva iniciativa, tú has creado una nueva organización que se dedica de alguna forma a ayudar a las personas, una ONG, tú tienes una nueva eh, iniciativa y lo que quieres hacer es, de una u otra forma, simplemente llevarla al mercado. Así es que haces una rueda de prensa y generas un press release para que los medios lo empiecen a eh, replicar de una u otra forma. Y eso es lo que te voy a explicar en este momento. La normalidad es... Hacía mucho que el señor Job no escribía un libro. Hacía mucho que sus historias estaban simplemente plasmadas en un podcast y estaban a través de redes sociales platicándonos cuestiones eh, improvisadas. Sin embargo, la normalidad se rompe porque el señor Job ahora lo que hizo fue escribir una novela tan increíble y tan fantástica que es un. Eh, un libro que se ha vendido enormemente. Su experiencia en escribir novelas, su experiencia en inteligencia artificial, su experiencia en el, el curar información y conseguir información de todo tipo, y su experiencia en lo que es contar historias divertidas, entretenidas y fantásticas, se plasma en este nuevo libro, en su última novela llamada Avisen a Berlín. Sus ideas, sus conceptos, nos llevan al punto en donde nuestras emociones se plasman y se desarrollan de una forma fantástica en un libro entretenido que de una o dos sentadas puedes terminar de leerlo. Ahora el señor Job tiene su primera novela publicada después de haber publicado una serie de cuentos sobre fantasmas y cosas oscuras. Usted quiere leer una gran historia sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Alzheimer y sobre la inteligencia artificial, entonces tiene que leer este entretenido libro eh, que le va a permitir aprender sobre ciertas cosas y va a, eh, va a entretenerlo enormemente eh, y le sacará una sonrisa y una lágrima con gran seguridad. Sí, estoy improvisando. Lo, lo que te quiero decir es, es tan sencillo utilizar esto que hasta en una improvisación así puede salir algo entretenido, algo importante, algo que es digno de compartir. ¿Me sigues? Relaciones públicas. Es la forma en la que tú cuentas una historia para vender tu producto, para vender tu empresa, para vender a un ejecutivo. Para vender eh, el conocimiento que tú tienes sobre una industria en específico. Tú vas a, a generar una, vas a enseñarle a las personas cómo rompes la normalidad con tus productos. Vas a enseñarle a las personas cuál es tu experiencia y vas a enseñarle a las personas cuál es la nueva normalidad que tú les vas a traer con tus productos, con tu empresa, con tus procesos, con tu este. Historia. Voy a hacer esto un poquito más grande, simplemente para que tomes la foto, tomes el pantallazo y veas de qué forma se puede contar una historia para storytelling. Repito: sí, es una historia, un proceso muy simple, muy básico, pero esto es perfecto para las personas que estamos empezando, para las personas que somos dispersos para las personas que debemos desarrollar. ¿Por qué te pido que tengas esta, esta fotografía? Porque la quiero que la tengas en tu celular. ¿Ok? La vas a tener tú en tu celular. Perdí, mi, perdí mis notas y perdí mi, mi celular. No sé dónde lo dejé. Seguramente cuando fui al baño. En fin, eh, lo que quiero que tengas es esto. Esto en tu celular. ¿Por qué? Porque vas a estar en algún momento, en alguna reunión, en alguna junta de negocios, en algún proceso en donde vas a tener que platicar al respecto y entonces vas a decir, ¿cómo era aquello que me, que me enseñó Job? Ahorita podría utilizarlo, ahorita me podría servir. Y entonces no tienes que ir a tus notas, no tienes que ir por tu cuaderno donde escribes todo y lo dejaste. En, en la casa pues porque, porque ese día no llevaste mochila o lo dejaste en el coche, en la cajuela o estás en una comida y evidentemente no llevas todas tus cosas pero tienes tu celular, tu celular siempre lo tienes a la mano y ahí están las notas que has tenido y has estado tomando de todos los procesos de The Room así es que ahí lo tienes en un momento fácil, rápido y sencillo vas a poder tirar un, un speech y construirlo de una forma rápida, simple, sencilla y sobre todo convincente estamos bien pues eso es básicamente lo que queríamos eh, platicar el día de hoy eh, si tienen dudas preguntas opiniones sugerencias esta es la respuesta a la segunda parte de la primera sesión si viste esta primero no pasa nada regrésate a la primera parte porque vale la pena verlo, escucharlo y entender de dónde viene todo este proceso. Así es que si tú estás interesado en vender mucho más tu organización, en desarrollar mucho más tus ideas, tus conceptos, bueno, pues ahí tienes una idea adicional basada en storytelling. Ya te conté cuatro historias y ya viste lo fácil que es improvisar, desarrollar, estructurar y poder eh, estar en este preciso eh, momento, proceso. Y pues nada más. No me resta más que agradecerte que estés aquí y que sigas buscando The Room. ¿Ok? Vamos a hacer un lanzamiento nuevamente porque vienen cosas fantásticas, increíbles, interesantes en este, en este, este canal y en esta comunidad que estamos encontrando, desarrollando y construyendo. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. No me resta más que agradecerte que estés aquí y que sigas buscando The Room. ¿okay? Vamos a hacer un... porque vienen cosas fantásticas, increíbles, interesantes en, este, en este, este canal y en esta comunidad que estamos encontrando, desarrollando y construyendo. Gracias, nos vemos.